Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La semana pasada subí esta serie y fue un auténtico éxito. Más de 100 visitas, que es una locura. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que tenéis aquí el segundo capítulo mientras estoy en Polonia, para que veáis cosas random, cosas que vais a alucinar, que están pasando por el mundo, que tienen que ver con CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Primero vamos a ver los vídeos y luego vamos a los memes, a las imágenes. Empezamos con una cosa que no sabía que se podía hacer. He ganado una carrera armamentística sin utilizar el cuchillo. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Aquí lo tenemos. Matar primero con Glock y supuestamente tiene que matar a otro y luego el cuchillo. ¡LOL! Y como veis, cuenta el colateral como si lo hubiera matado con el cuchillo. No puedes muchar a alguien. No, en Mirage, si tú muchas la parte de la madera y hay alguien, ¿eso contaría como Wallbang? No lo sé. Decidme en los comentarios, pero interesante, interesante. Esto yo no lo sabía. Siguiente vídeo. Ojo, sentido de plata. Dice que está en el medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está aquí en medio con la P90, como lo vemos. El de atrás le pasa el AVP. ¡No te creo! Y fijaros, ¡ala, ala! Esto no me había fijado. ¿La sombra? ¿Habéis visto la sombra? Sigue estando la sombra del que... ¿Qué acaba de pasar? Y lo mejor, ¿cómo ha podido notarlo? Es el Spider-Man del Counter, en fin. Seguimos, chicos y chicas. Ahora pasamos con las imágenes y esto es una brutalidad. Yo, como sabéis, tengo la caja de PC de la Hiperbestia. Fijaros en esta de la Hole, del aullido. Es mi skin favorita de todo el juego. No sé si está a la venta. Supongo que la habrá creado un fan, pero me gustaría saber si queréis que la tenga. Intentaré comunicarme por todos los medios a ver si la puedo conseguir, porque es una auténtica pasada esta caja, muy bonita. Vamos por el siguiente. En este caso tenemos una skin que se llama Agujero Negro y según pone aquí, según esté muy desgastada, la pintura, como veis, se consume en el agujero negro. La semana pasada vimos esa skin que era que dependiendo de la luz era de un color u otro, pero esta yo creo que es muy interesante. Me mola, me mola, me mola. Atención, chicos y chicas, que esto es de traca. En Indonesia, en una tienda para comprar Coca-Colas y todo eso, utilizan la alfombrilla de Navi como felpudo. Lo tenéis ahora mismo en pantalla, pero ¿qué? Yo no sé lo que haría. O sea, yo no podría pisar esa alfombrilla. Además, como voy a decir series ahí, yo me descojono, no creo que sepan que no es un felpudo, pero bueno, no sé, si queréis utilizar las alfombrillas como felpudo, como aquí en Indonesia, ya sabéis, me descojono. Siguiente imagen, el AIM de 2000, bueno, el AIM de Kenny es en 2019, el resumido. Kenny es compañero, te tengo en el pechito, lo has intentado, nos has dejado clipazos, pero tienes que volver a las andadas, ¿eh? Ese AIM chocando manos tampoco es demasiado bueno. Vale, seguimos. Valve lo sabía desde hace tiempo y nos señala, que me acabo de fijar, a Fnatic que no lo puso Valve en el pick'em. O sea que ya lo sabían ellos que Fnatic no iba a pasar. Atención ahí a las conspiraciones de Valve. Vale, seguimos. Pone, quiero esto. Una pegatina que dice, no me has dejado otra opción. Haciendo ahí el juego de palabras. No sé si es demasiado bueno o demasiado malo. Si os has arrancado una sonrisa a medias es bueno. Pero no lo sé, no lo sé. Decidme en los comentarios. A mí me mola, pero no sé cómo quedaría. Daría un cambio de forma la pegatina, yo creo. Bueno, en fin. Seguimos, chicos y chicas. Dificultades técnicas en mi AVP. Como sabéis, a mí me ha pasado que se mezclan algunas skins con otras, ¿no? Por ejemplo, tengo en el cuchillo la Hole, ¿no? Cosas así. Pues, pero esta skin, ¿de qué skin puede ser? Aquí se le ha bugueado un mazo, pero es que solo en la skin, porque como veis el resto de texturas está bien. No sé, no es interesante. Vale, ¿alguna vez os habéis fijado en el cuello de este hombre? Hostias,
Fíjate que yo tengo cuello. A mí me dicen que tengo el cuello muy grande y mucha nuez. La genética, pero fijaros en el cuello que tengo. Me siento identificado con este terrorista, pero hostias, sí que tiene un cuello jirafa bastante, bastante elegante. Vitality contra Navi en una imagen. Y vemos a Zaibu y a Simple reventando con el AWP. Bueno, pues como veis aquí, son los jugadores que carrilean a su equipo. Zaibu es el mejor jugador francés, sin lugar a dudas, actualmente. Y Simple es el mejor jugador del mundo. No sé si estáis viendo que Simple está teniendo un buen Major. Vamos a ver cómo va avanzando. De hecho, no sé cuándo voy a subir este vídeo, mientras esté, como digo, en la Katowice, pero espero que por lo menos avance hasta las semifinales e incluso la final, aunque no lo puse. Y por último, chicos y chicas, prioridades. ¿Recordáis que os puse a una persona viendo CSGO mientras estaba en un partido de fútbol? Pues aquí, no sé si es el mundial que fue hace poco, no sé, no, bueno, no sé si se llama mundial, pero hace poco en Canadá hubo un evento muy importante, Rainbow Six, y aquí le tenemos al compañero viendo el Major de CSGO mientras está en un evento de Rainbow Six. Hombre, entre mapa y mapa también viene bien. Pues chicos y chicas, hasta aquí ha acabado lo más random de esta semana. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Decidme cuál ha sido vuestro favorito en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.